Tenemos también la grata compañía del máster en Administración de Negocios, ingeniero químico, el máster Ramsés Pech Razo, especialista en temas de petróleo. Y bueno, pues queremos conocer obviamente del especialista en viva voz la nueva postura que el presidente de Estados Unidos tiene respecto a la economía. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra, maestro? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlo, Ramsés. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú dónde andas? En Villahermosa hoy día. En Villahermosa, allá en Tabasco. Pues fíjate que tenemos esta situación donde nos quieren mucho, nos halagan mucho, que somos los grandes cuates, dice Trump, o dice también por allá el ministro de Canadá, el vicepresidente también, pero pues nos dejaron solos frente a este tema de la economía. ¿Qué tan cierto es que Estados Unidos quiere hacer un oleoducto, hacia Canadá para dejar de comprarnos el petróleo? Bueno, el día de hoy anunció ya el presidente Trump que firmó un acuerdo para continuar con el proceso de la construcción del ducto de Kingston hacia Dakota para que puedan llegar a las refinerías del oeste de Estados Unidos. ¿Esto qué va a pasar? Que Canadá está exportando alrededor de 3.8 millones de barriles diarios y ahora vamos a ver que va a incrementar su envío de petróleo hacia Estados Unidos. Lo que va a suceder con nosotros es que posiblemente veamos mermado nuestra exportación nuevamente porque Estados Unidos le va a comprar más crudo a Canadá. Y sabemos que el nivel comercial y la relación que tiene Estados Unidos con Canadá, tanto de importación como exportación, Canadá es el primer país donde Estados Unidos recibe de la parte de productos de algo de otro país y es el segundo en las exportaciones que realiza, que es Canadá. Esto quiere decir que Canadá es uno de los países. Y hoy también gente del gobierno de Canadá comentó que no, que primero México es Canadá es amigo de México, pero primero tienen que ser los negocios y después la amistad. ¿Qué es lo que nos quieren decir? Es que ya nos dejaron solos y vamos a tener que negociar nosotros mismos como lo que podamos hacer. Correcto, entonces ahí tenemos, reafirmando lo que estábamos comentando, que somos los grandes amigos, pero antes de ser de la amistad, están los negocios. ¿Qué hay con Rusia, por ejemplo? ¿Qué va a suceder? También sabemos que por allá Estados Unidos está o quiere llevar una negociación con Rusia también. ¿Usted sabe algo, maestro? Sí, con Rusia lo que vamos a ver es que Rusia le estaba vendiendo casi 400 mil barriles de crudo y hoy en día lo que van a hacer estos cuates van a tener un tratado con Rusia para que les venda más hidrocarburos. Es decir, Estados Unidos va a tener comprados al Reino Unido, Canadá, Rusia, entre los países que van a tener dentro de la nueva forma del negocio que tiene Estados Unidos. Ya no quieren depender tanto de México, obviamente, ya no quieren depender de los países árabes para mantener su economía en petróleo, maestro. Sí, nunca dependimos, Estados Unidos nunca dependió de México. Lo que dependimos nosotros fuimos de Estados Unidos y nos volvimos codependientes hoy en día. Correcto. Ahora, ¿qué viene para México con esta situación? ¿Qué tenemos que hacer ahora que pues nos están dejando prácticamente solos? Bueno, ¿qué viene para nosotros? Que no tenemos nada que negociar y ahora lo que vamos a ver es qué es lo que vamos a negociar ante los cambios geopolíticos que tenemos hoy en día a nivel mundial. Lo que vamos a ver nosotros es que no tenemos nada que negociar y el día 31 que vayamos a Estados Unidos, pues lo único que se dio cuenta Donald Trump es que somos débiles nosotros en la parte de las remesas, en la parte de las exportaciones. No tenemos que negociar hoy en día. Acuérdense que toda la tecnología que tenemos nosotros hoy en día en nuestro país son de otros países. Por ejemplo, los carros, ninguna es con tecnología de México. Correcto, correcto. ¿Esto va a afectar algunos precios, el petróleo aquí en México, o va a continuar, digamos que igual? No, vamos a continuar todavía un poquito con problemas, porque lo que vamos a ver nosotros en lo que viene en el futuro es que lo que acaba de poner Trump en nuestro país es que los países se van a dar cuenta que no tenemos nada que negociar y por lo tanto somos un país débil que cualquier empresa o como cualquier país puede negociar con nosotros bajo sus propias condiciones, no con las condiciones que nosotros pongamos porque no tenemos nada. Lo único que tenemos nosotros son las remesas, pero las remesas, acuérdate que provienen del volumen que mande la gente de la que está en Estados Unidos o en otros países. Y la venta de crudo pues está bajando cada día más por la producción que tenemos que está cayendo. Acuérdate que producíamos hace 3 años 2.5 y hoy estamos produciendo alrededor de 1.98 millones de barriles diarios. Y eso nos va a afectar a nosotros. Pues maestro Ramsés Pech Razo, muchas gracias por su comentario este martes aquí en El Punto Crítico. ¿Desea usted agregar algo más?
Nada más que nos preparemos ante los cambios nuevos de negocios, y lo que hizo Donald Trump, se llama en negocios, sacudo la mata y veo qué es lo donde te duele. Eso es lo que hizo Donald Trump. Muy amable, muchas gracias, un fuerte abrazo y que tenga buena tarde. Hasta pronto. Igualmente, hasta pronto. Bien, pues ahí tiene a usted, ¿qué le parece antes de la amistad a los negocios? Eso es lo que me encanta, que somos a toda manera, ¿no? Como estábamos comentando también con Arturo Salcido, nuestro analista político. Qué buen programa, hoy platicando acerca de temas puntuales que usted obviamente no va a escuchar en cualquier otro lugar. Son temas que son secretos a grandes voces y que lo estamos comentando aquí en El Punto Crítico, mi estimada familia. Bueno, pues ahí tiene usted. Como dijo aquel, el republicano, vamos a renegociar algunas condiciones. Y si les gusta, bien, y si no, también. Bueno, pues ahí tiene usted lo que está sucediendo actualmente con México. Vamos por supuesto, a ver qué está más de la economía. Vamos a mencionarle a usted cómo están los pesos y centavos. Economía y finanzas. Con Lorenzo Martínez Vargas. Ante las restricciones que amenazó imponer Donald Trump en las remesas enviadas de Estados Unidos a México, se impulsaron los flujos de divisas durante noviembre pasado, al dispararse 24.7% de acuerdo con información del Banco de México. En 11 meses de 2016, esos flujos sumaron un total de 24.625 millones de dólares, enviados por los más de 11 millones